vaya a ver a Boca de Fierro, es un show. Este es un pequeño espacio y un resumen de Semana Santa. Ya tiene una semana que pasó Semana Santa, vaya la rebombanza. Que de santa solamente tiene el nombre. Son poca la gente. Óigame, si se pone la gente a cobrar la participación de la persona en la parroquia, se pierde esa puerta. Óigame, eso va a quedar más vacío que un concierto de esta muchacha que cantaba Ánimo, Ánimo, Ánimo. Todo el mundo en Semana Santa lo que hace es tiempo de recogimiento. Sí, a recoger los tubos, una paila y llenarla de espagueti, arrancan para Boca Chica como que el mundo se va a acabar. ¿Y qué hace la oficina civil, esta gente de rescate y la gente de ¿cómo le llaman a los bomberos? Tener un contador. Ya va uno. Ya va dos. Ahí se fueron ocho. ¿A quién le cae esa canana? Al gobierno. Son gente que no, uno no sabe para dónde coger. Si para tomate. Espagueti. Cogen esta cuestión de las gomas. Los tubos de las gomas. Sí. Se montan en una guagua amarilla. Usted no ve guagua amarilla, pero aparecen para una gira. Ese maldito aparato no me prende para eso. Pa' Boca Chica. Y el que no tiene para llevar su espagueti en su olla y su pan, que yo no sé para qué ponen el pan encima de los espagueti, porque se abomba. Se abomba, como que se vagabondea. Ese pan se vagabondea. Queda blandito y así se lo pegan. Pues el dominicano come hasta pan, perdón. El dominicano es así, arrancan allá. Pero el que no tiene dinero, entonces se le coge con estar comprando yaniqueque o peces que venden allá. El que compra un yaniqueque ahí, óigame cuál es. Usted tiene que dar un inicial y se lo ponen a 12 meses de pago. Un yaniqueque, ¿usted cree que langosta? Y si compró langosta, mínimo usted tiene que ser presidente del Banco Central. Una langosta. Óigame, ni en una revista que usted esté. Otro tema. Usted calcula la edad de los niños que nacen últimamente. Usted le quita 9 meses para atrás y cae en Semana Santa. Sí. Porque hay gente que hasta se odia y se monta en una guagua. Pero yo no sé cómo que el mar le da amor. Ay, usted ay, sabe ay, los peces que agarran los pescaditos. Quítense, que hay dos fajados, ahí es de peces. Usted lo ve separado de aquí porque el agua le da en el pecho y abajo acabándose el mundo. Arriba el mar está tranquilo y abajo un tsunami. Uno no sabe para dónde se va a coger con la cuestión de la Semana Santa. Usted no puede gozar, inclusive usted no puede ir a divertirse allá y ver la playa, la cosa, porque usted no más ve gente. Otra cosa, la higiene. Yo no sé qué maña tiene el dominicano que desde que consume algo lo tira en el piso. Ay, Dios mío. El dominicano, usted le cae atrás a una gira de esa guagua amarilla y usted ve que usted cree que están tirando papeletas como los aviones de antes, es tirando vaso plástico, pedazo de pollo. Óigame, es una fábrica de basura. Usted sabe dónde va a ir esa guagua porque por los pedazos de cosas, usted sabe dónde va a llegar. Y dentro del agua. Hay gente que no hace sus necesidades. Usted puede estar metido en el agua cantando el sol, la playa, desde que usted siente el tibio, salga. Corra por su vida. Y no hay cosa que le caiga otra más. No, y eso, estamos hablando del líquido. Y el sólido. Hágame. En este país fue que se creó el pez ñeca. Porque hay gente que están bien rendidos. ¿Un tiburón? No, no, un tiburón, no. Tum, 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 tum. Un desaprensivo que deja caer es eso ahí. Porque le cae atrás. Este que está aquí, mientras exista, mientras tenga por lo menos una pizca o una arena, ya que estamos hablando de palaya, una arena de dignidad,
no me meto en un viajecito de eso, de que a Boca Chica, una playa de esa, porque en vez de una fiesta santa, es una fiesta mundana. ¡Geraldino! Aquí hay una llamada de una gente de Boca Chica, que usted tiene que pagar un dinero y unos pescados que se comió allá. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Están grabando. Pero no te fuiste. Bueno, yo fui a Boca Chica como periodista a cubrir el evento. Me senté un pecadito, simplemente me comí. Bueno, me di un traguito ya que estaba en el... Bueno, lo de la morena fue que se me sentó en la... Bueno, es más, sí, yo también...